Plasma en combate. Siempre a punto. Gracias por venir, desconocido. No suelo ver a mucha gente nueva por aquí. Más bien nunca. Por eso de que estoy ciego. Algún día alguien se reirá de ti. En pago a mi vigilancia, les pido a los lugareños mi dulce preferido. Bocaditos de sesos azucarados. Pero no he podido conseguir ninguno desde que mi polio de zombie empeoró. ¿Podrías hacer la ronda por mí y traerme tantos dulces con sabor a sesos como puedas? ¿Te ha dicho Moxie algo de mí? He oído que Jack el Guapo se cargó a un montón de gente en Firestone. Está bien saber que si no me hubieran matado esos bandidos, habría muerto de todas maneras. ¡Corcholis! Puede que esté ciego, viudo, lisiado y no muerto, pero nunca he perdido mi optimismo. ¿Te has manchado de cerebros? Supongo que no. ¡Ah, cómo me gustan los cerebros! Una vez conseguí que Mordecai y los chicos me trajeran 1000 cerebros. Te sorprendería saber lo rápido que se te pueden acabar cuando tienes un antojo. Así que después de que Lilith y los otros mataran al Dr. Ned, decidí volver aquí a pasar el resto de mi no vida. Había pensado en ir a Sanctuary con los invasores carmesíes esos, pero no quiero armar un alboroto. ¡Recórcholis! Puede que esté ciego, viudo, lisiado y no muerto, pero nunca he perdido mi optimismo. Has caído en mi trampa. Date por muerto, perdedor. Vuelve cuando quieras.
suerte. Si ves algo que te interese, avísame. No te mueras. Llevo tiempo intentando dejar de tomar sesos de verdad. Y esos dulces son un buen sustitutivo, ¿no te parece? Anda, ve a conseguirme más. Estos bocaditos azucarados saben como los sesos y te ahorras lo de perseguir y asesinar gente y luego mirar tus manos ensangrentadas y gritar ¡Oh, Dios! ¿En qué me he convertido? Desaparezco. Un asesino nunca muere. Thank you.
pero esos dulces tan ricos hacen que valga la pena.
Si tienes suficientes bocaditos de sesos. ¿Has conseguido suficientes dulces como para mantenerme dopado de sesos durante meses? ¡Venga, vuelve!
Has caído en mi trampa. Date por muerto. ¿Te ha dicho Moxie algo de mí? ¡Bien! ¡Dulces! ¡Muchas gracias! Antes de comerlos, voy a pegarlos todos juntos y a imaginarme que es el cerebro de alguien a quien odie. ¿A quién pretendo engañar? Si a mí me gusta todo el mundo, son deliciosos. ¿Te ha dicho Moxie algo de mí? Oír esto y estáis lo bastante cuerdos como para entender lo que digo. Venid a Sanctuary. No me importa lo que os haya contado Jack ni lo bien defendidos que creáis estar. El ejército de Hyperion se dispone a exterminaros. Si queréis sobrevivir, coged un arma y venid a Sanctuary. Uníos a los invasores carmesíes. ¿Esa era toda la historia? ¿Sí?
Estoy seguro de que volverás por aquí muy pronto. Ya no queda sitio a donde ir.